Seguimos en la real. Esto es un video más para alcanzar el propósito del comienzo y el final de esta historia que empieza en la relación con el Todopoderoso Jesucristo. Primeramente le doy gracias a Dios por darme la oportunidad, por ponerme las ganas en mi corazón, el valor, la motivación para hacer este propósito que Dios ha puesto en mi vida de llevarle un aliento, un mensaje a aquellas personas que están donde yo salí. Bien, bueno, salí, pero como te digo, en cualquier momento yo puedo virar para atrás si me descuido, porque por el resto de mi vida yo voy a seguir siendo un adicto, por el resto de mi vida yo voy a seguir sufriendo de depresión, que están ahí, que están controladas, sí, que estoy curado, no hay cura para esto. Puedes controlarlo. En esa parte que acabo de decir ahora de cura, no sé, es un tema muy profundo. ¿En qué forma tú le puedes llamar la cura a la adicción? Porque es un tema muy profundo y muy delicado. Depende en qué forma tú estás diciendo que puede ser curado. Bueno, los detalles son muy importantes, los detalles. Mira, el detalle que hoy a mí me ha motivado a hacer esto es que, pues Dios, de tantas cosas que sin yo merecerme, Él tiene la misericordia, me ha dado la oportunidad de yo estar cómodo. Y en una u otra forma, lo que sale de mi corazón es yo poder ayudar a otras personas. Pero yo aprendí en mi vida que tú no puedes ayudar a nadie si tú no te ayudas a ti mismo. Si tú ahora mismo no estás bien, tú no puedes ayudar a nadie. Y esta es la forma que yo estoy seguro que yo puedo ayudar a alguien. Primera número de razón, porque yo pasé por eso. De adicciones, pasé de adicciones a homeless, a humillaciones, abuso físico, abuso mental, abuso sexual. ¿Qué no ha pasado yo? Ya he pasado de todo. Por eso que yo estoy garantizado 100% que las cosas que yo te estoy diciendo o están saliendo de mi cuerpo, de mi boca, son garantizadas por la vida, porque nada debajo del sol es nuevo. Escucha, nada debajo del sol es nuevo. Lo único nuevo en este mundo es la persona que está viendo este video. O yo mismo. Eso es lo único nuevo debajo del sol.
Porque cada de uno de nosotros, cada ser humano, es especial en su propia forma. No somos idénticos. ¿Cómo te digo? No va a haber una persona igual que tú. No estoy hablando de físico, de Ari, tú sabes. La persona como tú eres, como tú piensas adentro de tu alma, no va a haber otro igual. Sí, puede ser alguien que se parezca, pero no va a ser igual que tú. Por eso yo digo, Mara, el creador de nosotros, que para mí es Jesucristo. A mí no me importa cómo usted le pueda llamar a su poder superior. Usted le puede llamar como sea. Pero si tú sigues haciendo una disciplina, un sacrificio, una relación con ese Dios, yo te voy a asegurar que Jesucristo te va a saber cuál es el nombre de él. Y lo vas a conocer. Lo vas a conocer. Dios mío. Bueno, esto era lo que yo quería llevar allá al punto. Es la mentalidad del adicto. Cuando yo estaba en las calles, yo pasé muchas humillaciones y yo, para salir de la calle a donde estoy ahora, cuando uno toma esa decisión, yo quiero que usted sea real conmigo. Díganme ustedes, ¿quién ha tomado la decisión de dejar la adicción a lo que sea y no tener nada y decidirte que vas a cambiar tu vida? Mira, sea real con usted mismo. ¿Cuál va a ser lo más difícil de superar en ese momento? Ahí es poder controlar tu pensamiento y no dejar que ese miedo que se te va a meter en tu mente, de dónde va a salir, o cómo yo voy a hacer sin esa droga, o cómo yo voy a hacer para pagar un sitio donde yo vivo, o cómo yo voy a conseguir trabajo, o pero yo no tengo licencia, o pero cómo yo voy a llegar. Tú sabes, ese miedo, eso es lo que tú tienes que superar. Tú superas eso primeramente con la relación con Dios, porque Dios tiene que estar envuelto en esto. Dios, tu relación con Dios y comunicación con Dios, cuando tú estás saliendo con eso, es la clave perfecta. Entonces la segunda parte es perderle el miedo a ese, a no saber qué va a pasar. Ese es el miedo que mucha gente se queda en la adicción o acostado en la cama depresionado, porque no conocen o se sienten incómodos al no saber cómo o qué va a pasar. Esto es un hecho real 100%. Acho, le invito a alguien que me lleve la contraria. Invito a que alguien me lleve la contraria. Mira, ahí está mi email. Si lo que yo te estoy diciendo es mentira o no es verdad, envíame un email o llama a mi teléfono. Mi gente, vamos a seguir para adelante en el progreso. Aquí estamos en Alabama, Harvard, 100x35. No nos dejamos. Las tenemos nosotros montadas en el movimiento. No se dejen. No a la depresión. No a la adicción. Salud mental, hay que cuidarla. Y somos muchos los que sufrimos de salud mental. Mira, salud mental va mucho con la adicción y depresión. Por eso, que el tiempo que yo pueda dedicarme a llevar este mensaje, que estas enfermedades son una de las enfermedades número uno que matan más gente en este mundo,
para poder nosotros, para yo poder llevarle un mensaje, ser un instrumento. Por eso es la razón de todos estos videos. No es ni que yo para frontear, porque para mí nada me impresiona, la ropa a mí no me impresiona, el dinero no me impresiona, nada de lo material a mí me mueve. A mí lo que me mueve y me da motivación a ser un soldado y un guerrero como soy es Jesucristo, es Dios. Papi, está probado, probado. Mi gente, si hay alguien allá afuera en la calle hoy en día y que lo encuentra, dígale, mira, yo voy a usted, Dios me le bendiga. Si te pide dinero y no tiene, joséale algo para comida. Sé su amigo, no lo critiquen, escúchalo. Escúchalo. Presta atención a lo que te están diciendo. Y cada uno tiene una opinión. Y cada opinión de cada persona se respeta, porque la opinión es solamente una opinión. Yo lo que le acabo de decir, que son dos cosas muy importantes de salir de la depresión y de la adicción. Número uno, tener una relación con el Dios superior que yo, que tú, que tu madre, que tu padre. Como tú quieras llamarle, tengo una relación con un Dios superior. Como tú quieras llamarle, para mí que se llama Jesucristo, porque yo no le voy a forzar a nadie, llámale de esta forma, llámale de esto. Yo no. Yo lo que te quiero es darte la fórmula que yo utilicé, que me funcionó a mí, para hoy en día yo ser tan feliz que es como soy. ¡Ja! Y yo, no es que te estoy diciendo, yo me tiro aquí en mi cuarto a dormir todo el día. Y no, no, yo no estoy aquí durmiendo todo el día. Y nada, no, Dios, Dios, ayúdame. No, no es así. No. Mucho sacrificio y disciplina sí me toma. Mucho esfuerzo. Pero donde quiera que yo voy, mira. Donde quiera que yo voy, yo no soy famoso, ni quiero ser famoso, ni nada. El brillo mío llama la atención. Es una energía, una luz, que a donde quiera que yo llegue, la gente me va a mirar. Es Dios que hace estas cosas. Yo era de los más menospreciados, que la gente hasta me humillaba. Y ahora la gente me llama para preguntarme ayuda. Yo no soy rico. Lo único que yo puedo ayudarle a la gente hoy en día. Y Dios sabe en mi corazón que yo quiero llegar a un nivel que si de verdad una persona necesita ayuda financieramente, yo pueda ayudarle. Pero hoy en día, en este momento, no estoy en ese nivel. No. No. Yo estoy en el nivel que tengo que ser responsable y las prioridades mías están donde tienen que estar. Mi gente, de verdad, de corazón, vamos a ayudarnos uno a los otros. Yo no estoy diciendo que yo soy perfecto, que yo soy mejor que todo el mundo, nada de eso. Yo no lo estoy diciendo compartiendo mi fórmula, lo que me ayudó a mí. Y como estoy diciendo, nada debajo del sol es nuevo. Dios me le bendiga, mi gente, de corazón. Vamos a unirnos a ayudar a la persona que está sufriendo, al hermano, al ser humano. Porque tú no sabes quién ahora mismo está en una esquina sufriendo. Puede ser hasta tu primo o tu hermano y tú no sabes. Vamos a buscar la forma de que entre nosotros
los menospreciados lleguemos a ser apreciados, pero no dejados. Apreciados, pero no dejados. No se dejen, mi gente. Dios les bendiga. Chequeamos. Ya tú sabes. Es progreso. Y lo voy a dar aquí con la pizarrita. Para que, por lo menos, ¿viste? Si tienen un par de cositas ahí, lo lean. Y ya tú sabes. Escúchense en esto. Yo siempre. Esto es otra cosa. Antes que me vaya rapidito. Esto es probado. Siempre. Si no saben por qué yo siempre pongo música mundana. Y de repente la meto cristiana. Escucha, esta es la razón. En el internet, cuando tú pones música que habla de Jesucristo, te bloquean los videos. Dios le bendiga. Nos vemos. Espera, no, dale ahí un momento para que lean eso un momento ahí. Y el que no entienda inglés, que me avise que yo se lo envío en español. Told them they gon' know this song like it's up on TikTok. Boy, you talk like Pharisees, spiritual police.